La palabra de Dios, Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19. La palabra de Dios, Marcos, capítulo 3, versículo 13 hasta el 19. Vamos a leer todos juntos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para que enviándolos a predicar y que estuviesen en autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidaban Bornanores, esto es, hijos de Trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón de Cananitas y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. En este momento oremos antes de escuchar la palabra de Dios para que nosotros con ese corazón de ser verdaderos discípulos podamos escuchar la palabra. También oremos por el obispo para que él tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos.
참으로 지켜 행하는 자로서 정말 온전한 심령을 우리 모두가 깨닫고 주 앞에 나가게 인도하여 주시옵소서. 말씀을 전하시는 감동일술의 기름부사 말씀의 지혜와 능력과 영감으로 함께하여 주시고 참으로 하나님의 그 모든 말씀과 뜻을 온전히 증거하시기에 부족함이 없도록 우리 하나님이 역사하여 주시옵소서. 성령이 인도하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 우리가 그 말씀을 받을 때 우리의 심령에 온전한 깨달음을 얻게 하여 주시고 주 앞에 온전한 마음과 뜻을 다하여 주 앞에 나간 우리 모든 심령이 되기를 간절히 원하오니 성령이 함께하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 예수의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te queremos pedir en este día para que nosotros podamos escuchar y podamos recibir tu palabra. Gracias por esta gracia que nos has dado. Padre Dios, ayuda a tu siervo para que pueda llevar tu palabra con éxito y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo y así podamos recibir lo que es tuyo. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir lo que es tuyo. Y ayuda, Señor, que todas las cosas que nos están molestando puedan irse en el nombre de Jesús. Y ayuda, Señor, que así esta palabra pueda entrar en nosotros. Y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Los discípulos de Jesús, vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es el dueño del reino, el poder y la gloria. Él creó al hombre a su imagen y semejanza para mostrar su gloria al hombre que creó. Los hace santos dándolos el Espíritu revelado por Dios. Sin embargo, el ancestro de la humanidad cayó en el engaño del diablo, siendo cortado de Dios y su espíritu fue juzgado. Pero el amor de Dios da el Evangelio a la humanidad. Dios envía su revelación especial como Emmanuel y llama a los 12 discípulos de Jesús para que puedan recibir la revelación de Jesús al hombre. Los 12 discípulos de Jesús son trabajadores como lo fueron los 12 tribus de Israel. Él hace que estos puedan estar junto con Él, hace que puedan predicar el Evangelio con Él y da la autoridad de echar fuera demonios como Él. Y cuando Jesús termina su obra en el mundo y asciende, da a los 12 discípulos autoridad del cielo. Los 12 discípulos de Jesús fueron guiados por el Espíritu Santo y se convierten en grandes columnas de la iglesia cristiana. Como Matías reemplaza a Judas Iscariote en los discípulos, la iglesia de hoy en día son sus discípulos. Como Manasés reemplaza la tribu de Dan que desapareció entre los 12 discípulos, la iglesia de hoy fue levantada con sus discípulos. Los discípulos del Señor son como un solo cuerpo de la vida y muerte, y ellos aman con profundidad al Señor Jesús. Si dice ser discípulo de Jesús y no camina con Él, es religioso e hipócrita. Los discípulos de Jesús tienen que seguir el propósito de su llamado. Amén. Si uno es discípulo de Jesús, si es discípulo de Jesús, entonces hay algo que nosotros tenemos que tener, hay una condición que es muy importante, una condición que nosotros tenemos que tener. ¿Qué es esto? Es que nosotros tenemos que entender el corazón de Jesús y también tenemos que consentir ese corazón. Tenemos que tener simpatía con ese corazón. Si nosotros somos discípulos de Jesús, entonces nosotros tenemos que conocer, tenemos que sentir esa simpatía con ese corazón de Jesús. E incluso también tenemos que sentir esa obra, esa preocupación que Jesús tuvo al estar en esta tierra por los hombres. Nosotros, siendo discípulos de Jesús, entonces también nosotros tenemos que recibir ese llamado que Jesús tuvo para poder salvar a este mundo. Y nosotros tenemos que tener este
corazón. Estas personas entonces así serán discípulos de Jesús. Los que son discípulos de Jesús no significa que sean personas que tengan un tipo de poder o que tengan un tipo de algo que sobresalte de ellos, sino que esto se convertirá en un obstáculo para ser discípulos de Jesús. O tampoco no significa que sean personas que sean inteligentes o hayan aprendido de gran manera. O tampoco no son personas que son entusiastas y realizan obras con gran entusiasmo. O personas que si tienen algo, entonces lo hacen con toda fuerza o como si con todo esfuerzo hacen una obra. O sea, todas estas personas son personas que no podrán ir junto con ese, con el propósito que Jesús quiere que ir. O tampoco no son personas que tienen esa emoción, ese sentido que ellos tienen en ellos. Esas personas que tienen esa gran emoción para hacer esto, la verdad, no podemos decir que son personas que puedan ir junto con ese propósito de Jesús. En cambio, entonces es muy difícil de que esas personas estén yendo en ese camino que es correcto, sino que en cambio será fácil de que esas personas caigan en un camino que no es correcto. O tampoco Jesús no deseó de sus discípulos como personas que fueran ética y moralmente perfectas. Personas que dicen y pues quieren tener lo que es de ellos. Pero entonces, si estas personas si son justas y éticamente moral y éticamente, entonces son personas que no pues necesitarán de un salvador, no pensarán que son personas justas y no necesitarán de la salvación. Por eso, esos discípulos de Jesús, ¿quiénes son? Son esas personas que Dios mira el corazón de esas personas. Son esas personas que conocen ese corazón de Jesús y a través son personas que para poder realizar ese propósito en el cual Jesús ha venido a esta tierra, cada uno de ellos se esfuerzan por ello. Esa obra que Jesús ha hecho, esa obra que Dios a Jesús ha dejado en esta tierra, y son personas que se esfuerzan para poder realizar, para poder contribuir, para poder constituir a esa esencia, esa naturaleza de Jesús dentro de la iglesia, que es la salvación. Son esas personas que realizan esta iglesia que tiene esa naturaleza de la salvación. Y así es que cada uno de ellos no solamente realizan eso, sino ellos también constituyen a esto e incluso son personas que contribuyen en esto. Son personas que dan sus vidas para poder ayudar a la iglesia, dando pues sus vidas para poder constituir esto. Por eso, el hecho de ser discípulos de Jesús, ¿quiénes son? No son personas que piensan dentro de sí, ay, yo tendré, o quiere tener algo de la iglesia, o tratar de tomar algo de la iglesia. Esto es contrariamente lo opuesto de Dios. Jesús que nos ha dicho a nosotros que las personas que entregan todo su ser son personas que pueden recibir ser verdaderos discípulos de las personas que entregan todo su ser. O incluso esas personas que no solamente quieren tener algo de la iglesia, sino que vienen a la iglesia para poder realizar sus deseos y sus sueños en la iglesia. Son personas que van en contra de Dios. Esas personas que vienen a las iglesias para poder llenar sus propios deseos de la carne, entonces obviamente no pueden ser discípulos de Jesús. En la iglesia podrán pues haber estas personas, pero estas personas no podrán ser pues discípulos, sino solamente serán solamente miembros dentro de la iglesia, pero no podrán ser discípulos.
Estas personas eventualmente serán esa, pues, se convertirán en esa preocupación dentro de la iglesia. Serán esas personas que pondrán en peligro a la iglesia. Las personas que piensan que en sí mismo que son discípulos de Jesús y que si quieren ser parte dentro de la iglesia, entonces tienen que dejar, tienen que abandonar esos pensamientos de la carne, tienen que abandonar esa naturaleza de la del mundo, tienen que dejar todas estas cosas, tienen que limitar o siquiera y tienen que limitar esto para poder estar dentro de la iglesia. Tienen que tener mucho cuidado para que estas cosas no salgan de sí y tienen que venir dentro de la iglesia para que su propia naturaleza, su personalidad, su carácter pueda cambiar para que así la obra que Jesús ha realizado, ha comenzado, pueda hacerse hecha a través de sí. O sea, pueda incluso ser un poco de ayuda para que esto pueda ser realizado. Para que esta obra, que esta historia, esta obra de Jesús pueda hacerse dentro de nosotros. O sea, dentro de sí tienen que ser personas que dentro de su corazón tienen que prepararse por ello. No son personas que solamente sin tener ningún interés, solamente participan en las cosas, sino que tienen que ser personas que tienen que conocer el corazón de Jesús, tienen que tener esa simpatía, tener ese consentimiento con ese corazón de Jesús. Por eso, Jesús, ¿quién pone? Él pone a estos apóstoles, pone a estos apóstoles. Si nosotros vemos a los 12 discípulos, esos 12 discípulos no eran pues cualquiera, sino que eran personas que Dios, que Jesús había escogido entre todas las personas que le habían seguido para que ellos puedan continuar con esa obra que Jesús había dejado en este mundo. Por eso, Jesús al estar en esta tierra, al venir en esta tierra y antes de dejar este mundo, ¿qué es lo más importante? Que una de las cosas más importantes que ha hecho, ¿qué es? Es establecer la iglesia a través de ellos. Por eso, el hecho de que Él haya establecido a estos 12 discípulos, ¿para qué es? Para que así pueda formar, establecer, edificar la iglesia. Para que así a través de esta iglesia, el reino de los cielos pueda ser introducidas en cada uno de nosotros y también para que esa esencia del reino de los cielos pueda hacerse dada en este mundo. Pero antes tenemos que saber esto, ¿qué es? No es que el reino de los cielos, que la iglesia que ahora existe en este momento se pues apareció de la nada como si fuera de cualquier cosa, sino que si nosotros vemos entre los judíos, si vemos a los israelitas, nosotros podemos encontrar de que la fe de que ellos tenían no era esa fe de que Dios deseaba. Eran personas que ya se habían alejado, habían abandonado a Dios. Y cuando el Hijo de Dios fue manifestado en ellos, ellos no reconocieron a ese Mesías. Y aunque Jesús dijo de quién, pues manifestó quién era Él, esos israelitas no lo aceptaron a Él. Por eso, estos israelitas en el cual Dios ya había planeado que los iba a salvar, aunque el Mesías había venido en ellos, ellos no lo pues lo reconocieron. Pero ese plan no solamente estaba de que iba a ser entre los israelitas, sino que también será dado a todas las personas en el mundo, a todo el mundo.
Y la verdad es que ellos tenían ese plan, ellos eran esa semilla que iba a salvar a toda la humanidad. Pero ese sueño que Dios tenía para ellos no fue realizado, no fue protegida como Dios deseaba. Y eran esas personas en el cual ellos tenían todas las condiciones para poder tener ese encuentro con Dios, para que cada uno de ellos pudieran tomar su rol en este mundo. Pero ahora ellos estaban llenos de los pensamientos del mundo, toda su carne estaba llena con estos pensamientos y toda su carne estaba llena sobre estos deseos de la carne. Por eso ellos no pudieron pensar en lo que era espiritual. Ellos no pensaron lo que necesitaban dentro de ellos. Por eso, incluso también si vemos a los líderes en ese tiempo de Israel, lo único que ellos se preocuparon solamente era el comer y el vivir. Ellos no se preocupaban en lo espiritual. Ellos no podían ver lo espiritual. Y ellos solamente no sentían lo que ellos necesitaban dentro de su espíritu. Y cuando Jesús vino en esta tierra, siendo en ese nivel de la carne, ellos, ¿qué fue lo que hicieron al ver a Jesús? Ellos lo abandonaron. Y el corazón de estas personas eran personas que ya habían sido abandonados de Dios y no eran personas no eran el pueblo de Dios, sino que ellos eran personas que estaban llenos de las cosas de la carne. Y podemos saber de que el hombre tiene esos deseos de seguir la carne, esos deseos de seguir la carne, pero ellos eventualmente siguieron esta carne y ellos al seguir al diablo, todas estas cosas cayeron y ellos cayeron. Y podemos ver que el hombre tiene esta debilidad de seguir estas cosas de la carne La verdad es que tenemos que saber de que Jesús al venir a esta tierra, Él vino y tomó de nosotros estas debilidades y Él murió en la cruz. Él nos está diciendo a nosotros que nosotros solo miremos a Jesús, que nosotros solamente miremos a Jesús que han tomado nuestras debilidades. Y nos está diciendo a nosotros que tenemos que quitar estas debilidades. ¿Por qué? Porque Él ya ha cubierto. Él es aquel que nos ha tomado estas debilidades. Y el pueblo de Israel tenían que esperar a este aquel que les iba a tomar sus debilidades. Pero cuando este se manifestó en ellos, ellos, quien había venido para poder quitar estas debilidades, ellos, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos, en cambio de dejar esas debilidades a Jesús, ellos fueron llenos aún mucho más. Ellos cayeron en gran profundidad de estas debilidades. Por eso Él había venido para quitar esas debilidades de nosotros, pero ellos, en cambio de esto, fueron completamente cubiertos por ello, por el diablo. E incluso si en los ojos de Dios, Dios vio de que estas personas estaban llenos de esto y los juzgó a ellos. Y vio de que de estas personas estaban llenos de esto y Dios y Jesús los juzgó a ellos. Dios los juzgó a ellos y vio de que cada uno de ellos habían menospreciado por completo a Dios e incluso llegaron a matar a Jesús. Y nosotros podemos ver de que ahora este mundo que ya estaba en el estado en el cual estaban dentro de la muerte, era la humanidad que estaba ya dentro de esta muerte, que estaban ya enfermos, que estaban llenos de la muerte, ellos podemos ver de que ellos estaban llenos de esto y
Los israelitas, estos judíos, mostraron como si fuera un espejo el estado de la humanidad. De que los hombres, la humanidad, a través de esta naturaleza que ellos tienen, ellos no pudieron controlar esta naturaleza y cayeron. Y que es muy claro para cada uno de nosotros que no hay ninguno que pueda alejarse o que pueda abandonar esta naturaleza, pero puede limitar esto. Aunque no la puede quitar por completo, ellos pueden limitarlo. Pero en cambio de limitarlos, ellos comenzaron a caer mucho más profundamente en esto. Por eso el Señor nos está diciendo a nosotros que nosotros teníamos que limitarnos para que así podamos tomar esa fuerza que es de Dios, para que así Dios pueda, el Señor pueda sostenernos a nosotros, quitando, tomando esa debilidad en nosotros. Por eso, la iglesia, ¿qué es el lugar? La iglesia es el lugar donde está lleno de esa salvación, está lleno de esa gloria de Dios. Por eso, dentro de la iglesia es el lugar en el cual estos deseos de la carne tienen que ser limitados, tienen que ser oprimidos. Tienen que ser comprimidos. Y es algo que nosotros tenemos que aceptar y tenemos que luchar. Muchas personas caen, muchas personas pueden caer, pero no pueden traer muy orgullosamente las cosas del mundo para poder hacer caer a la iglesia. Cuando Jesús vino en esta tierra, esta es una de las cosas que Jesús tuvo una gran dificultad. ¿Quiénes son? Son las personas. Él tuvo una gran dificultad por estas personas que estaban llenas con esos deseos de la carne, hicieron sufrir a Jesús. Especialmente en cambio de representar a Jesús, en cambio de representar a Dios, quien es el Salvador, estos judíos, estas personas, especialmente estos escribas y estos fariseos que tuvieron que representar a la salvación de Jesús, de Dios, cada uno de ellos comenzaron a, en cambio de esto, comenzaron a manifestar a su propio ser, comenzaron a manifestar sus deseos de la carne a ellos mismos. Ellos, en cambio de manifestarse delante de Dios a través de esa misericordia y ese amor de Dios, cada uno de ellos usaron esto para poder usarlo por sí mismos. Nosotros podemos ver de que Jesús al regañar y a los fariseos diciéndole que eran hipócritas, uno fácilmente puede pensar, ¡ay, es que Dios odia pues la hipocresía! Pero la verdad, fácilmente podremos pensar de esta forma. Pero la verdad es que esto no es el enfoque de lo que Jesús quiso decir en medio de esto, sino que lo que estaba tratando de decir es que dentro de estas personas no hay lo bueno, no hay lo bueno en ellos para poder ir, para poder llegar a la salvación. Pero entonces, nosotros sabemos de que no está hablando de lo que está diferente, lo que tiene diferente dentro de su corazón o lo que tiene afuera, sino que fue lo que nos dice Mateo 23:23, que dice: ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Por eso, ¿qué les está diciendo a nosotros? Lo que es en lo exterior también es algo importante. Es algo importante, pero ¿por qué nosotros hacemos esto? Porque dentro de esto está la misericordia de Dios. Ahí está la misericordia de Dios. Porque Dios quiere salvarlos a ustedes, no importa lo que tenga que hacer.
Por eso, ustedes como han tenido la misericordia de Dios, ustedes también tienen que tener esa misericordia. Si ustedes, Dios es fiel con ustedes, ustedes también tienen que ser fiel con Él. También que lo que dice en el versículo 25 y 28, en Marcos 23, ¿qué dice? Ay, es que la verdad es que Él ha venido a nosotros, yo he venido a ustedes para que yo pueda tomar lo que es ustedes, pero ustedes tienen que arrepentirse por lo que ustedes han hecho mal. Pero en cambio de esto, ustedes han tomado lo que ustedes tuvieron que evitar como si fuera lo suyo. Y así es también como nos dicen estos versículos. ¿Qué dice? Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos del robo y la injusticia. Así también vosotros por fuera y a la verdad os mostráis justos en el hombre, pero por dentro estáis llenos de la hipocresía e iniquidad. Nosotros sabemos, podemos ver de que son como las personas del mundo. Es lo mismo como las personas del mundo. Y también, ¿qué es lo que dice en Marcos 23:34? Que Dios ha enviado a estos profetas para que así puedan tener esa misericordia en ellos, para que así ellos puedan volver, pero en cambio de eso, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Que cada uno de ellos fueron delante de estas personas y hasta lo mataron. Por eso podemos ver que estos fariseos son completamente lo opuesto a lo que Jesús ha venido a hacer. Es completamente lo opuesto a lo que Jesús vino a hacer. Es completamente lo opuesto de la conciencia de Jesús. Por eso, estos fariseos y saduceos, que eran personas que tuvieron que tomar, que tuvieron que cuidar a esa fe de los israelitas, de estos judíos, ellos cuando tenían que venir y esperar al Mesías, ellos, ¿qué fue lo que hicieron cuando el Mesías vino en ellos? De que ellos también ir en cambio de dar la bienvenida al Mesías, ellos también incluso llamaron a los gentiles para poder quitar a Jesús, para poder matar a Jesús. Por eso, estos fariseos, y podemos ver de que ellos, junto con estas personas que, si ellos también incluso llamaron a esos romanos, para que así ellos pudieran quitar a Jesús, pero ellas eran personas que no podían sostener, ellas eran personas que no podían obtener esta salvación. Estas eran personas que no podían recibir esa salvación e incluso no podían hacer para que este pueblo de Israel pudiera recibir esa salvación. Y ahora ellos se convirtieron en personas que Dios usó para poder realizar la voluntad de Dios, haciendo que ellos pudieran matar a Jesús. Por eso, aunque Dios quería entregar esa salvación a la humanidad, quería entregar esa salvación, no había ese pueblo que pudiera recibir esta salvación. Si vemos a los israelitas, ellos también no podían recibir esta salvación. E incluso si nosotros vemos en el último, en la última parte de la vida pública de Jesús, podemos ver de que todas esas personas abandonaron a Jesús. Todos abandonaron a Jesús y no hay personas que vayan a poder recibir esta salvación. No hay esa congregación que vaya a poder recibir esa salvación que Jesús vino a hacer. Por eso, Jesús abandonó a Israel y ahora Él creó a la Nueva Jerusalén.
El problema de muchos de los cristianos es que son lo mismo como los israelitas. Estas personas que dicen que son personas que llevan la palabra de Dios, que dicen que son personas que hacen la voluntad de Dios. Cada uno de estas personas, ¿qué fue lo que podemos ver? Que van en contra de la iglesia, traen lo que es del mundo a la iglesia. Ellos incluso que dicen ser personas de Dios, ellos traen las cosas del mundo para poder realizar estas mismas cosas del mundo en la iglesia. Y eso es algo que muchas de las personas hacen dentro de la iglesia, en las relaciones de uno a otro, en las relaciones dentro de un grupo. Pero cada vez que ellos hacen y realizan esto, podemos ver que en ese lugar la obra de Dios es mucho más lento. La obra de Dios no puede ser hecha e incluso están molestando a la iglesia, al cuerpo de Dios. Obviamente nosotros no podemos abandonar estos deseos de la carne por completo, un 100%. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados en ello. Pero dentro de la iglesia que es de Dios, nosotros tenemos que limitar, tenemos que oprimir estos deseos de la carne para que así Dios pueda obrar dentro de la iglesia. Aunque el mundo puede enfocarse en estas cosas y nosotros podemos ver de que esto dentro de la iglesia es como normal y podemos ver que dentro del mundo tiene esa ley de la selva en el cual solamente los débiles tienen que ser tomados por los más fuertes o también como a esa como la supervivencia del más apto, o sea, del más fuerte. Podemos ver que en el mundo siempre tienen que estar despiertos para que así no puedan ser comidos por el más fuerte. Y podemos ver que en el mundo viven dentro de esta ley. Pero dentro de la iglesia que salva, tiene que ser guiada por Dios. En este lugar, uno no puede traer lo que es del mundo. En ese lugar es donde está la salvación, es el lugar donde está en la salvación de Dios, es nuestra salvación, la salvación nuestra, es la salvación de nuestra descendencia, de nuestros descendientes. Es el lugar donde está la salvación de Dios. La iglesia no debe ser usada para poder llenar los deseos del hombre, sino que tienen que estar llenos del amor y tienen que estar llenos de la gracia de Dios. Tienen que estar llenos de la misericordia de Dios. Tienen que estar llenos de ese agradecimiento, a ese sacrificio que Jesús ha hecho en esta tierra. Tienen que estar llenos de ese perdón. Tienen que estar llenos de el servir. Tienen que estar llenos de poder servir al otro, de primero entregarse a sí mismo por el otro. O sea, tienen que estar llenos de esto. Pero si en medio de todo esto, solamente si viene una persona con esos deseos de la carne y comienza a lastimar a las personas, entonces es algo que no debería ser hecho. La iglesia, a través de estas personas, está molestando a la iglesia, está lastimando a la iglesia. En este lugar, la verdad es que tienen que estar llenos sobre esa gracia que es de Dios. Tienen que estar siempre llenos de esa condición en el cual da gracias por ese gozo de Dios. Tienen que estar llenos de esa felicidad de Dios. Dios tiene que ser bienvenido en este lugar. Y Dios tiene que aceptarnos a cada uno de nosotros, nuestra iglesia. Nuestra iglesia. Es el lugar en donde nosotros debemos estar llenos de esa felicidad, de esa salvación. Por eso la iglesia de Cristo tiene que ser renovada por Cristo y no debe ser dominada por la carne, sino que tienen que ser personas que han salido de ese lugar.
Digamos, si digamos una persona que ha estado en el mundo y está lleno de la desesperanza y la verdad está cansado y está lleno de este, digamos, de las cosas de este mundo e incluso espiritualmente está lleno pues de la miseria. Entonces esta persona tiene que poder venir a la iglesia y así puede que esta persona pueda recibir esa salvación y así esta persona pueda ser cuidada por esa salvación de Dios y así puede, tienen que llevar a otra persona para que así pueda evangelizar y predicar esto, para que así estas personas puedan volver en ese lugar. Y Dios en este lugar, que es la iglesia, hace que esas personas sean protegidas para que puedan ir al reino de los cielos, para que puedan ir a esa vida eterna. Pero eso es algo que Dios nos ha permitido a nosotros. Eso es algo que Dios nos ha dado a nosotros. Que no son personas que traen con las cosas del mundo para poder lastimar a la iglesia, sino que todos son nosotros, somos personas que servimos, somos personas que nosotros recibimos esa gracia de Dios. Por eso la iglesia es como esa fortaleza en el cual todo cualquiera pueda venir y pueda descansar. Es el lugar en el cual todos nos estamos preparando para ir al reino de los cielos. Ahora nosotros hemos salido del mundo. Nosotros somos personas que hemos salido del mundo. Y ahora nosotros somos personas que ahora nosotros en este lugar compartimos esta felicidad con nuestro hermano, con nuestra hermana, para que así nosotros podamos estar llenos de esto y podamos ir al reino de los cielos. Somos personas que hemos arrepentido para poder tener un nuevo comienzo. En el lugar, nosotros que hemos comenzado ese nuevo comienzo a través de ese gozo de Dios. Éramos personas que nosotros no podíamos ser santos, pero ahora tenemos esa oportunidad para ser santos. Ahora nosotros somos personas que somos santos, que podemos ser santos. Solamente con oprimir un poco estos deseos de la carne, entonces podemos recibir lo que es de Dios. Y así nosotros podemos ser personas que somos instrumento de Dios para que así nosotros podamos ser reino de los cielos sin tener ninguna pena. Aunque nosotros somos pequeños, ahora nosotros podemos ser santos y somos personas gozosas por Dios. Y Dios, para poder llevarnos al reino del cielo, nos está cuidando a nosotros. Y está ahí, podemos encontrar el interés de Dios. Nosotros éramos personas que nosotros no podíamos ir al reino de los cielos. Pero Dios ha cubierto nuestras debilidades para que así nosotros podamos ir al reino de los cielos. Para que así nosotros podamos ir adelante. Para que así nosotros podamos ir a ese reino de los cielos. Para que nosotros no caigamos en las cosas de esta carne, sino que nosotros podamos tener lo que es de Dios. Para que así nosotros podamos tomar lo que es de Dios y así nosotros podamos ir lo que es de Dios. Él vino a nosotros para poder tomarnos a cada uno de nosotros. No es para que las cosas del mundo entren en la puerta de atrás. Queridos hermanos, nosotros al estar en esta tierra, nosotros al estar en este mundo, nosotros tenemos que saber de que Jesús constantemente está tomando nuestros pecados. Él constantemente en este momento nos está perdonando, incluso en este momento. Nosotros sabemos de que cada uno de nosotros, dentro de esa persona, existe ese deseo, esa persona que tiene ese deseo de la carne. Es algo que no ha desaparecido por completo, sino que en cualquier momento puede pecar, en cualquier momento puede volver al mundo, en cualquier momento puede ser persona igual que las personas del mundo. Pero tenemos que saber, tenemos que tener esa determinación que dentro de mí tiene Jesús, que dentro de mí está Jesús y de que dentro de mí yo no soy pecador a través de Jesús. Que cada uno de ustedes tienen que amar a Jesús. Tenemos esa oportunidad de poder amar a Jesús. Aunque cada uno de ustedes no acepten que ustedes son santos, el Señor nos está aceptando que nosotros somos santos. 하나님 보시기에
Nos está mostrando de que nosotros somos personas. Somos personas que nosotros podemos ser amados por Dios. Podemos recibir ese perdón de Dios. Es esa oportunidad que Dios nos está permitiendo a nosotros en esta carne. Por eso si vemos en Romanos 8:4 que nos dice, para que con la justicia de la ley se cumpla en nosotros, para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es algo que Dios nos está mostrando a nosotros, es la forma como Dios nos está ayudando a nosotros. Como nos dice también en Romanos 8, desde 6 hasta 7, que esos pensamientos de la carne es la muerte, y lo que viene el Espíritu es vida y paz. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo somos personas que hemos recibido esa salvación de Dios. Somos personas que dentro de Él tenemos esa paz. Y que nosotros dentro de Él podemos tener esa paz dentro de la iglesia. Y que cada uno de nosotros, al vernos al uno y al otro, tenemos que tener esa calidez que viene de Dios. También como nos dice en Romanos 8, desde el 12 hasta el 13. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviréis. Queridos hermanos, las costumbres de este mundo, lo que viene de este mundo, eventualmente va a la muerte. No podemos traer estas cosas a la iglesia. Por eso, nosotros éramos personas que íbamos a entrar al infierno. Éramos personas que nosotros éramos aptas para ir al infierno. Pero, nosotros éramos personas que dentro de nosotros teníamos esa naturaleza para ir al infierno. Sin embargo, ahora esas cosas ya no nos dominan a nosotros, sino que ahora nos domina lo que es de Dios. Y ahora nosotros estamos esforzando para ir a esa luz, a ese camino de luz. Queridos hermanos, nosotros somos la iglesia que Dios ha salvado. Somos las personas que llevan esta salvación. Si nosotros somos discípulos de Dios, entonces nosotros tenemos que tener dentro de nosotros ese corazón para poder salvar a las personas. Tenemos que tener ese corazón. Tenemos que tener ese corazón para poder realizar esa obra que Jesús ha hecho dentro de nosotros. Ahora sabemos de que nosotros estamos dentro de Jesús, y ahora sabemos de que nosotros estamos en sus manos. Y aunque Jesús no nos dice a nosotros, nosotros sabemos de que ese corazón de Jesús está dentro de nosotros y conocemos su corazón, y Él no necesita decirnos nada a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos ese corazón de Jesús. Y nosotros ahora tenemos que ser esa congregación que es limpia. Que es limpia. No importa qué tipo de ser seamos nosotros, tenemos que ser ese. Nuestro espíritu tiene que ser limpio. Nuestro espíritu tiene que ser limpio. Tenemos que ser esos miembros santos que es de Dios. Es algo que nosotros podemos hacer. Espero que nuestros miembros de nuestra iglesia sepan de que nosotros somos cortados del mundo, que nosotros somos completamente cortados del mundo, y tenemos que saber de qué, y debemos luchar para que el diablo no entre en nosotros, sino que ese poder de la salvación sea fuerte dentro de nosotros, y así todo el corazón de nuestros miembros sean uno.
Y así nosotros vamos a estar llenos de esa misericordia que Dios nos ha dado a nosotros a través de su salvación, algo que cualquiera no podía tener, y que nosotros estemos llenos con esa autoridad que viene de Dios, para que todo ese enemigo se vaya de nosotros, y así nosotros vamos a estar llenos de esa fuerza, y ese llamado del Señor pueda ser realizado dentro de nosotros, y así deseo que sea. ¡Aleluya! A través de ese sacrificio de Cristo, a través de esa muerte de Cristo, sabemos de que ahí tiene esa preocupación del Señor. En ese lugar hay esa preocupación, hay ese dolor. Y cada uno de nosotros, espero que nosotros no nos dejemos llevar por estas cosas, por esos deseos de la carne, por esos nuevos viejos ser, sino por favor dejen esto a un lado, échenlo afuera. Y hagamos que esa gloria del Señor esté lleno en cada uno de nosotros, y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Nosotros tenemos que saber de que el Señor ahora no se preocupe por esa salvación que tiene que dar al mundo, sino que Él no se preocupe por ello, sino que dentro de nosotros, nosotros podamos decir, ay, Señor, no te preocupes, yo conozco tu corazón. Y espero que así nosotros podamos tener simpatía con ese corazón del Señor, podamos conocer ese corazón de Dios, y así podamos realizar la iglesia de Dios. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Si vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, nosotros podemos saber que no hace que Jesús sabía de que Él iba a morir pronto, y pues nos está mostrando de que ese día en el cual Jesús vaya a morir ya se está acercando, y sabemos de que Él así, por ello, establece a estos 12 discípulos. Y Él ahora está preparando a ese futuro. Pero entonces, digamos, Él pensó, ah, ¿cómo, quién será esas personas en el cual yo cuando muera y sea ascendido al cielo, quiénes serán esas personas que llevarán esto al mundo? No podrán ser los israelitas. Por eso Él establece a los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Los apóstoles son los que realizan esa iglesia primitiva, esa primera iglesia. Y así es como esa iglesia se convierte en la iglesia de Cristo. Y así es como puede, pues, envía a los misioneros para que lleven la palabra. Por eso, Dios escoge a Jesús, escoge a esos discípulos, a esos apóstoles para que sean, pues, la iglesia. Pues, obviamente, quitamos a Judas Iscariote. Pero entonces, cuando Jesús llama a sus discípulos y luego para que puedan ser apóstoles, ellos les enseñan pues en secreto la palabra de Dios, e incluso nosotros podemos ver que la vida de estas personas la verán junto, eran junto con Dios, y cada uno de ellos vivieron junto con Dios y conocieron, y cada uno de ellos aprendieron de Dios, y nosotros podemos ver de que cada uno de ellos pues conocieron ese corazón de Dios, y ellos vieron todo lo que era de Dios, vieron, y junto con Él podemos ver de que ellos tuvieron todas estas diferentes cosas. Ellos vieron todo, vieron cuando Jesús estaba triste, cuando Él tenía esas dificultades, cuando Él estaba feliz, cuando Él llevaba la palabra, y bien podemos ver de que ellos aprendieron de Jesús. Y podemos ver de que estos quieren a ellos, que esos israelitas que pudieron conocer esto a través de los profetas, la verdad es que ellos, la verdad, no pudieron conocer esto, sino que ellos
¿Qué fue lo que hizo Jesús? Vino en esta tierra y esos discípulos estaban junto con ellos. La verdad, ellos miraron mucho más cerca lo que Jesús había hecho en esta tierra. Y nosotros podemos ver que en ese momento, luego de que Jesús murió y luego a resucitar, podemos ver de que ellos estaban llenos del Señor. Estaban llenos del Señor, y aunque Jesús no estaba con ellos, ellos estaban llenos tanto de Él, de que ellos pudieron realizar la obra. Podemos ver que sus discípulos no tenían algo que sobresalía de ellos. Y así la Biblia también nos dice a nosotros muy pues detalladamente cómo ellos no eran personas que sobresalían de este mundo, sino que fue lo que dice, que eran personas que ellos eran llamados a lo que ellos quisieron, a los que Él quiso. No eran personas que sobresalían de este mundo, o tampoco no eran personas que eran tenían muchas pues que cosas que sobresalían en su naturaleza o de como personas. No eran personas que van a llegar a ser personas grandes según a este mundo, o tampoco eran personas que conocían o tenían una gran inteligencia, sino que ellos él escogió a las personas que él deseó, a las personas que él quiso. Eran personas común y corriente. ¿Pero por qué personas común y corrientes? Para que no sean iguales como los líderes de los israelitas, que no fueran iguales como ellos, para que ellos no fueran personas que hicieran los mismos, que cometieran los mismos errores que ellos hicieron. Ellos no tenían ningún tipo de poder, no tenían nada de ellos, no tenían nada que jactarse de su carne. No había nada de lo que ellos podían, pues, llevar. Y tampoco, la verdad, no, ellos no tenían ningún orgullo dentro de ellos. Si vemos como a Mateo, que la verdad no tenía nada que poder llevar del mundo, sino que lo único que ella era una persona que era limpio delante de Dios, que llevaba lo que era de Dios, aunque en el mundo era una persona sucia, que se consideraba sucia. Podemos ver que la iglesia, a través de esas personas, ellos llevaron esa diferente naturaleza de Jesús al mundo. Ellos, conociendo esa naturaleza de Cristo, ellos constituyeron esta naturaleza en este mundo a través de la iglesia. Y así, aunque Judas Iscariote fue dejado ahora, pues él murió, pero luego vino otro que era Matías, y así construyeron a los doce, y así realizaron la iglesia de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros cuando habla a través de Pablo? ¿Qué es lo que dice también? Ay, nosotros ahora no vivimos con lo que es, con las diferentes costumbres de la carne, o tampoco nosotros no vivimos con estas cosas. Sí, como nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículos 16 y 17. Ahora nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conocíamos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán y aquí todas las nuevas hechas serán nuevas. Por eso, ¿quiénes son los discípulos? Los discípulos tenían eran personas que eran con un gran nivel. ¿Quiénes son los discípulos? Si vemos el significado de los discípulos, son personas que las personas que siguen a su maestro. Estas personas eran consideradas como discípulos. Y sabemos de que pues hasta los fariseos y los escribas o pues los maestros de la ley tenían discípulos. Pero cuando nosotros hablamos de que son discípulos de Jesús en el día de hoy, sabemos de que es un gran nivel. Cuando nosotros decimos exteriormente, ay, yo soy discípulo de Jesús, hay muchas personas que dentro de su interior dirán, ay, pero la verdad no lo soy. ¿Por qué? Porque sabemos de que ahí tiene un gran nivel. Y nosotros dentro de la iglesia decimos que somos discípulos de Jesús.
Y así nosotros muy fácilmente decimos, ay, tú también eres discípulo, ay, tú también eres discípulo, aunque lo hizo a una persona que ha venido a la iglesia no hace poco. Pero el hecho de ser discípulo de Jesús es completamente diferente al ser solamente un simple creyente. Si vemos a los apóstoles, ¿quiénes son los apóstoles? Los apóstoles también son personas que fueron escogidas entre los discípulos. Entre los discípulos, o sea, no los 12 discípulos, sino los discípulos, entre muchos de los discípulos que seguían a Jesús. Y luego de escoger a estos 5, Él escogió luego a otros 7 como sus apóstoles, con la cual son esos 12 discípulos en la cual nosotros estamos hablando. Y pero si vemos a estos apóstoles, a estos discípulos, estos 12 discípulos no eran algo que tenían algo de más. Si nosotros vemos a estos discípulos, son discípulos que tienen, que aprenden de su maestro. Podemos ver que ellos tienen inteligencia, ahora ellos tienen un tipo de inteligencia. No podemos decir que esos son discípulos. ¿Por qué? Porque lo único que tienen son esta inteligencia. Solamente tienen esa inteligencia. Pero si subimos un poco más a ese nivel, ahora no solamente tienen esa conciencia, esa inteligencia de ellos, ahora tienen esa conciencia, o sea, tienen esa ideología de ese maestro. Aunque el maestro dice, aunque no diga mucho, pues sabrá que el otro, pues sabrá esa ideología, o sea, sube un poco más de su nivel. ¿Pero será que eso será un verdadero discípulo? Había una persona que era rico, que vino delante de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Le dijo delante de Jesús, ¿qué es lo que yo puedo hacer para poder entrar en los cielos, para vencer tu discípulo, para que yo pueda hacer? Yo ya he cumplido toda la ley. Por eso, si vemos a esta persona, lo único que tiene en él solamente es el yo. Es el yo. O sea, ¿qué es lo que yo puedo entregar ahora más? O sea, para el Señor, para esta persona, el Señor no tiene ningún interés. No tiene un interés en ser discípulo de Jesús, sino que lo único que Él tiene solamente es yo. Es el yo. Es el yo. O sea, es un nivel mucho más alto, algo que nosotros tenemos que ver. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser un verdadero discípulo? Es que tenemos que conocer ese corazón. Tenemos que recibir ese corazón. Tenemos que saber ese propósito de nuestro maestro. Tenemos que conocer a ese corazón de este maestro. Tenemos que conocer esa dificultad, ese sufrimiento, lo que está sufriendo. Tenemos que poder tener esa simpatía con Él. Tenemos que poder entender esto. Si nosotros vemos a todos los discípulos, ellos eventualmente dejaron dejaron a Jesús. Si nosotros vemos a esto, incluso a Él, en la señal, en los prodigios de los 5 panes y los 2 peces, podemos ver de que todas estas personas, la verdad, todos ellos, no es para que ellos vinieron para poder hacer lo que ellos quisieron, sino que cada uno de ellos, para ser verdaderos discípulos, son personas que tienen que conocer lo que Dios, lo que el Maestro verdaderamente está preocupado o no. También, ¿qué fue lo que dijo Jesús cuando Él realizó ese prodigio de los 5 panes y de los 2 peces? ¿Qué fue lo que dijo? Yo soy el pan que he venido a esta tierra. Yo soy el pan que vino a esta tierra. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo, tratando de decir? Aunque las personas en ese momento no pudieron entender, los discípulos no entendieron. Ustedes no van a poder ir a venir a mí para poder recibir algo de esta carne. Ustedes no van a poder venir algo por esta carne. Yo no les podrá dar a ustedes algo de esta carne. ¿Pero qué fue lo que esos discípulos o esas personas trataron de venir delante de Jesús? Ustedes, aunque vengan de mí por esta carne, yo no les podré nada a ustedes. ¿Por qué?
porque mi misericordia, la misericordia, lo que está tratando de decir, mi palabra es la vida y es la misericordia que ustedes necesitan, como dice en Juan 6:63. Eso es lo que el Señor ha venido a nosotros. Es lo que Jesús ha venido a hacer en cada uno de nosotros, darnos a nosotros esa misericordia y esa vida. Si vemos en el pasaje bíblico en el día de hoy, si vemos en el versículo 13, Marcos 3:13, que dice, después subió al monte y llamó así al que los quiso y vinieron a él. Y también si vemos hasta el capítulo, a versículo 15, si nosotros vemos, si así a quien puso a sobrenombre a Simón y como puso el sobrenombre a Pedro. Nosotros podemos ver de que él no habló mucho de los otros discípulos, solamente un poco de Pedro, quien era Simón, y también de Juan y de Jacobo y los otros discípulos. No habló mucho de ellos. ¿Qué es lo que está tratando de decir a través de esto? Que eran personas que habían realizado la obra de Dios. Todas esas personas eran importantes y realizaron la voluntad de Dios. Pero si nosotros vemos a Pedro, está hablando de cómo Pedro era persona que pertenecía al mundo. Era una persona que, la verdad, era completamente lo opuesto a lo que Dios quería buscar. Pero él fue luego, ¿qué fue lo que hizo? Él cambió y se convirtió en esa persona que Dios deseaba. Él dijo que era la roca y se convirtió en el líder. Y también incluso se convirtió en esa persona, en ese líder, que incluso ahora nosotros podemos ver como nuestro líder de la iglesia cristiana. La verdadera persona, que era una persona que nosotros no podíamos esperar incluso en este mundo. Pero él espiritualmente era una persona que era limpia, que Dios deseaba. Que a través de Jesús fue una persona que fue cambiada por completo. También quién es Jacobo y Juan. Nosotros sabemos de que estas personas, Jacobo y incluso Juan, también ellos también dieron sus vidas por Jesús. Y también si vemos en el versículo 17, podemos ver que ellos tenían como apodo que eran hijos del trueno. Pero entonces, este sobrenombre no era algo que eran fuerzas, cuando habla que eran hijos de Buarneges. Pero la verdad, ellos no eran personas que no eran como fuertes ni eso, sino que tenían buen carácter. No era esto, sino que él le dio este sobrenombre para que así no fueran como personas que criticaran a otras personas, porque ellos tenían un carácter fuerte. Y la verdad, si nosotros vemos a Juan, también era una persona que él vivió pues por muchos años y podemos ver que también estaba junto con Jesús. Y también si vemos a los discípulos desde versículo 18 a 19, Andrés, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón, el cananita. Y todas estas personas, la verdad, eran personas que, pues también a Natanael, que era uno de los también, pues también eran personas de los discípulos, y también hizo de que estas personas, y también hasta Mateo, hizo que realizara, escribiera la palabra de Dios, e incluso Tomás era una persona que era, pues, grande. Incluso Juan Iscariote, ¿qué fue lo que dice? Quien era una persona que entregó a Dios, pero ¿qué fue lo que dice? Incluso que él pertenecía al diablo. Como nos dice Juan 6:70. ¿Para qué? Y nos está diciendo que esta persona no era una persona que debe volver a salir dentro de la iglesia.
Podemos ver que en todos sus discípulos son personas que la verdad realizaron, escribieron la Biblia, incluso hicieron grandes prodigios e incluso hicieron muchas cosas. Cuando dice que son apóstolos y que son discípulos de Jesús, no son que personas fuertes o que hicieron grandes cosas, sino que son personas que amaron a Jesús. Eran personas que verdaderamente amaron a Jesús y realizaron la iglesia. Que todos son personas que verdaderamente hicieron esa obra de Dios, que realizaron esa obra de Dios. Son personas que realizaron toda la obra de que Jesús hizo en esta tierra. E incluso hace que son personas que no desean tener algo de la iglesia, sino que a través de sus 12 discípulos realiza la iglesia y así y hace que así puedan ser esas columnas para que lleven a los últimos tiempos. Y son columnas, como nos dice en Efesios 2:20, que dice, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero entonces, si vemos en Judas Iscariote, era uno de los discípulos que él se suicidó. Juan era el que había vivido por mucho tiempo, pero los otros 10 discípulos murieron siendo mártires. Y si vemos a Andrés, era uno de los discípulos en el cual había predicado a la esposa de un príncipe, de un rey, de una gran nación, pero como su esposa no dejaba de creer en Jesús, hizo que Andrés fuera colgado en la cruz como la X. Pero ¿qué fue lo que hizo Andrés en esos dos últimos días de su vida? Él predicó la palabra de Dios en ese lugar antes de morir. Queridos hermanos, con ese corazón de Jesús, queridos hermanos, tenemos que tener ese corazón de Jesús. Tenemos que tener ese corazón de Jesús para que nosotros así podamos entregar nuestra vida por el Señor. Queridos hermanos, sí, todos nosotros sabemos de que en ese lugar la iglesia tiene que ser ese fundamento de Jesús, que tiene que ser ese lugar en el cual esté lleno de la salvación, de donde esté ese gozo del Señor. De que el diablo no nos quite a cada uno de nosotros, de que el diablo, aunque nosotros somos débiles, aunque nosotros podamos estar firmes con el Señor. Y les ve en nombre de Jesús que así sea, que cada uno de ustedes puedan ser personas que el Señor desee, para que cada uno de ustedes sean discípulos de Jesús, para que cada uno de ustedes puedan tener esa comunión con Jesús. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Oremos en este momento. Oremos que cada uno de nosotros, para que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ser igual que Jesús, para que nosotros podamos sentir ese corazón de Jesús, para que así nosotros podamos realizar esa obra de Jesús y así nosotros podamos entregar nuestra vida para poder cumplir esto y así ayudar a nuestra iglesia, a nuestro espíritu. Vamos a orar todos juntos.